Nosotros, con UNICEF, le damos la bienvenida. El stand se encuentra ubicado acá y nosotros queremos primero darles a conocer ese programa, un programa que cambia mente, Somos Paz. Llegan desde el momento, se encuentran con el momento Conoce, donde van a conocer sobre la estrategia, lo que está haciendo UNICEF para generar la paz. Es muy gratificante. Gracias UNICEF, agradecido con ustedes. Hoy tuve la oportunidad de conocer a Yesid. Es un niño de 19 años que vive en el Putumayo. Es un niño que ha tenido la oportunidad de recibir varios talleres de los que UNICEF hace para llevar a cualquier rincón de nuestro país. Qué rico ver que UNICEF ha logrado tanto en seres humanos como él. Mirando todo, llegué al stand de UNICEF y bueno, me encantó la actividad teatral, por obvias razones, pero poner en escena, estar jugando con los muchachos, poner en escena sus problemáticas, conclusión, todos somos agentes de paz y todos en las actividades cotidianas podemos generar paz y podemos llegar a situaciones conciliadoras para evitar solucionar las cosas a la fuerza, como lo hacemos en nuestro país. Bueno, yo llegué a Corferias, al stand de UNICEF, y me llevé una gran sorpresa porque muchos jóvenes estaban dispuestos a guiarme y a enseñarme. Me gustó muchísimo jugar al dado, me gustó muchísimo recordar esos juegos infantiles, volver a pintar. Amo pintar porque para mí la belleza del arco iris se debe a eso, a la variedad de sus colores. Y la paz es color, vive la vida llena de color. Me pareció una iniciativa muy bonita, ¿saben? Porque nos explicaron que la paz no simplemente está en decir que vamos a hacer paz, sino que la paz se construye desde los hogares, desde los colegios, hasta los pequeños actos pueden construir paz. Me ha gustado muchísimo porque tengo la oportunidad de trabajar con personas de aquí de Bogotá, de distinguirlas y de ayudarlos, de darle conocimiento y también con los niños porque me gusta mucho trabajar con los niños. ¡Somos paz!